שלום, סגימוס מסכת ברכות, אל נפחי נא זין, עמוד בית. אסתמוס אין דוס פונטוס סגונדוס. סיגל הגמרא, קונדיצ'וס דה רבי יוחנן, איננברא דה רבי שמעון בן יוחאי. דיסא לגמרא. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולמו, דזלדיה כהשם קריאו אל מונדו, לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא Ad Shebata No una persona que le dijo gracias a Hashem, sino hasta que vino Lea y le agradeció. Cuando nació Yehuda, dijo Lea, esta vez voy a agradecerle a Hashem y por eso lo llamó Yehuda, del nombre Leodot, de la palabra Leodot. Explican los mefarshim que Lea sabía, explica Rashi, que Lea sabía en Rúa Hakodesh. Ella sabía que Jacob va a tener cuatro mujeres y sabía que él iba a tener doce tribus. Entonces ella entendió que cada una de las mujeres va a tener tres hijos. Cuando nació Yehuda, el cuarto hijo, sintió Lea que ella recibió más de lo que se merece. Entonces, obviamente la gente agradecía siempre lo que reciben, pero no era con la sensación que, por, que completamente no se lo merecen. Ese fue el primer caso en el mundo que alguien sintió por completo que no se lo merece. Entonces, agradeció de todo el corazón y eso es lo que la cámara se refiere, que fue la primera vez que alguien agradeció de que se creó el mundo. Ahora, como la Gemara explicó el nombre Judá sigue explicando otros nombres. Dice la Gemara, Reuven, el nombre de Reuven, el primer hijo de Lea. Dice la Gemara, ¿qué quiso Lea decir cuando lo llamó Reuven? Amar Gabriel Azar, Amra Lea. Reu ma ben bni le ben hami. Bean Vean, es Reu, vean. Ma ben bni, ¿qué hay entre mi hijo, que es primogénito? A el, al hijo primogénito de mi suegro, de Benjamín, del hijo de mi suegro, de Itzhak, se refiere. ¿Cuál es la diferencia entre Uben a Esab? De Ilu Benjamín, quiere decir Esab, el hijo de mi suegro. de Aunque él aceptó a sabiendas vender su primogénita a Jacob. Su primogenitura a Jacob, que está escrito, Jacob, él lo vendió a sabiendas, Jazum Actib, de todos modos, de, después tenía rabia con Jacob, aunque él lo aceptó vender, que está escrito, es y Jacob, que le tenía odio a Jacob, y está escrito que él después se queja de que Jacob le cogió la primogenitura. Y dice, Vayomer, Ari, Karash, Mo, Yaakov. Por eso fue llamado Yaakov, Yaakov. Vaya Zepa, Quiere decir, él me detuvo dos veces. Quiere decir, Esab se, se queja que él le cogió la primogenitura. Y además que lo cogió las bendiciones después, cuando él las vendió a sabiendas. Dice, Lea, Vilubni, y mi hijo, Reubén, Afal Falgab, de Alcogei. שק ליוסף לבחירותי מיני, כי יוסף לקוחיו לפרימינטוריה על הפוארסה, דכתיב ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף. כראובן אל פקו, כפסול הקמא הסופפא דל אוהל דלאה, על אוהל דבלעה. Entonces fue cogida de él la, la primogenitura. Entonces vemos que, aunque se la cogieron a la fuerza, de todos modos, a Filuágilo Aknabey no le tuvo envidia y no, ra, no le tuvo rabia a, y a, a Yosef. Dichtib, mi adam. ¿Quién fue el que salvó a Yosef de los hermanos que no lo maten? Reuben. Entonces vemos que Reuben, aunque él pierde la primogenitura para Yosef, de todos modos, él no le tiene rabia a Yosef. Ahora, ¿dónde vemos que Yosef fue el mejor en vez de Reuben? Que cuando es repartida la de Israel, los hijos de Yosef reciben dos partes. También Menashe y también Efraim son considerados cada uno una tribu y cada uno de ellos recibe en Eretz Israel. Mientras que Reuben, sus descendientes reciben solo una parte. Sigue la otro otro nombre, Ruth. El nombre de Ruth... רגעים אותה לגמונה, רות, מהי רות? פורקפיה מה רות? אמר רבי יוחנן שזכתה, כתוב אל מריטו, ויצא ממנה דוד. אל ניאטו דג'אז דוד, שריבהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. כדוד המלך, ריבהו להקדוש ברוך הוא. ריבהו אסוני ספציה, כמו ג'נארה, אלינקונדולגין, עשתה ג'נוגיה. אויינדיאס אוסה פרקונדולגין. Tiene sed y toma, decimos ugavui Cuando alguien quiere bendecir al otro, cuando va a tomar, dice lervaya. Entonces es como una especie de llenar, ¿a qué, en qué? Quiviahol David Amel llenó al Kadosh Baruchú, en canciones y álabos. Ahora, entonces por eso Ruth es llamada Ruth, porque el descendiente de ella rivala a Kadosh Baruchú. Ahora, pregunta a la que Minalan de Shemagrim? ¿De dónde sabemos que el nombre tiene influencia en las acciones de la que lo, de la que persona va a ser más tarde? Quiere decir que Hashem da a los padres, le da en Ruach HaKodesh la idea de llamar a una persona en, en un nombre específico porque él sabe que es ese nombre que le va a dar las cualidades que él tiene que cumplir durante su vida. ¿De dónde sabemos eso? Amar Eliezer, de Amar Krah, está escrito en el Pasuk. לכו חזו מפעלות השם, בען לסקציונת השם, אשר שם שמות בארץ. אין אל פסוק דיסא, בען לסקציונת השם, כעשה קוסס אין אל מונדו, השמות כעסיל קוסס אמנדונלס, רינס, אקסטרה. פרדיסא לגמרא, אל תקרי שמות, נו לא דיאמס, אין הדרש דיסא, נו דגס אין אל פסוק שמות, אלא שמות. Nombres, quiere decir que Hashem pone nombres a las personas según las cualidades, según las acciones que ellos tienen que hacer durante la vida. Obviamente, ese es el que le da un nombre, no quiere decir que está obligado a hacer eso, sino le da fuerzas y cualidades que pueda hacer su labor en la vida. Y otro dicho de nombre, Rabbi Yohanan, Yohanan, Mishum Ben Ra'a Adam. Cuando una persona tiene lo alayin, un hijo que no cumple las mitzvot, que no va en un camino derecho como debería ser, es más difícil que Yottermi Milchemet Gogumagog. Es más difícil que la guerra de Magog, que sabemos que todas las naciones van a venir a pelear contra Israel. Y que una persona tenga un hijo que no camine en el camino derecho, es más difícil que Milchemet Gogumagog. ¿De dónde? ¿Shenemab? מזמור לדוד, דוד המלך דיסא, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. כאשר דוד המלך לאוג'ה אבשלום כקריה כוהר אל תרונו, דיסא, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, וכתיב בתרי, יסתסקיטו אספרס, השם, מה רבו צרי, כואנטול מוצ'וס אנמיגוס תנגו, רבים קמים עליי, מוצ'וס הפאנה נעשה ממל. Así dice David el cuando Afsalom lo perseguía. Veilugabe gabe Gogumagog. Gog Magog. Mientras que cuando David el se refiere a Milchemet Gog Magog, k'tiv, lama goim, ¿por qué se excitan tanto los goim, las otras, otras naciones? Uleumim y gurik ye ¿por qué hablan tantas cosas que no tienen significado? Veilumah Loktiv, y él no escribe con respecto a Milchemet Gog Magog cuántos enemigos tengo. Entonces vemos que David el rey vio que el hijo de él lo persiga, salga a lo que se llama Tarbutra más grave que milchemet Magog. Pregunta sí. la Gemara con respecto al pasaje que acabamos de decir, ¿por qué David el rey dice mizmor le David bevorchem ipnei Absalom? Mizmor es un canto, una alegría. Cuando él está escapándose de Avshalom, pregunta la Gemara, mizmor le David. ¿Acaso tenía que decir un canto a David? le David? Él tenía que ser un ashon de un, 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 un duelo, kinale David. Cuando uno dice cosas en un duelo se llama kiná. Entonces, eso es lo que él debía decir: kinale David y no mismorle le David. Dice la Gemara: kinale David mi bailei. Contesta la Gemara: amar Bishimon ben Avishalom, mashal le ma ¿A qué eso se.? Parece, ¿de qué podemos aprender por qué David Amelech dijo mismor y no kinale David? Una persona que tiene una deuda, que no tiene cómo pagarla. Entonces, antes de pagarla, cuando está triste, después de logró pagarlo, está contento. Eso es lo que pasó con David. Que Iban Shamar lo a Kadosh Akadosh ya le había dicho a David, yo voy a hacerte algo, va a pararse algo malo de tu casa en contra tuya. Entonces cuando David Amelech sabía que eso iba a pasar a Yatsev, estaba triste, porque Amar pensó, Shema Eved o Mamzehu, tal vez va a ser un esclavo mío o un Mamzer que tengo en la casa de loja y salai, que no va a tener misericordia conmigo, no va a tener compasión. Shema Eved mamzeru de loja y y no van a tener compasión conmigo. Que iban de casa de Absalomu, cuando vio que la cosa mala que salió de su casa es Absalom, que sabe que es su hijo, estaba alegre. ¿Por qué? Porque él va, sí va a tener compasión con él. Y por eso dijo, le David y no le David. De verdad, cuando Absalom estaba persiguiendo a David, hubo un momento en el cual Agitoyfe le dijo a Absalom salir con 12.000 eh, personas de, de guerra a atrapar a David. Y Absalom eh, dudó si hacerlo o no hacerlo. Y con eso se salvó David a Melech. Entonces, vemos que de verdad... Efectivamente, Absalom tuvo compasión con David y con eso se salvó David. Sigue la gemara. Rabbi michum, Rabbi Uchai, mutar, mutar dice otro dicho de Yohanan en nombre de Shimon Ben Dice que es permitido provocar a los reshaim, a los pecadores, ba se puede provocarlos, se puede pelear con ellos. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneemar. Os Torah, los que dejan la Torah, y aleluya, alaban a los reshaim. Vesomrei Torah, pero los que cuidan la Torah, idgaruban. Tora, los van a provocar, van a pelear con ellos. Tania Namiachi, una braita que dice lo mismo. Rabbi Rabbi matun, Omer, mutar li idgarot ba reshaim ba ¿Se puede provocar los reshaim ba olamazé? Sheneemar. Os Torah, יעללו רשע וגומר. לומדים עוד פסוקים כדימוסנטס. סיגל בלי תדיסה, ואם לחשך אדם לומר, איסי אלגיה נתסופלן אלוהידרית תדיסה אי עוד פסוקים, והכתיב אל תתחר במריעים. הפלנטל מן תדיסה לפסוק נו פלס קונלוס כאס אנמל, אל תקנא בעושי עוולה. אינו פלס קונדיוס, לפלאלה תקנא Tiene dos significados, es quien a envidia, pero también al canes cuando alguien pelea con el otro. Que él, decimos, kano que él es como una envidia a que no se hacen las cosas bien, entonces él pelea, entonces él dice, está escrito, al no pelees con los que hacen mal, al -e o sea, habla, y no pelees con los que hacen maldades. Entonces, aparentemente hay otro pasú que contradice lo que dijimos que se puede pelear y provocar a los malos. Emorlo, dile que el que te sopló es en el oído, dile dilo, que él no entendió bien el pasuk. Emorlo, miseligbo, no o merken. El que es pecador y tiene miedo es el que explica el pasuk de esa forma. Ella pero tienes que explicarle el pasuk de otra forma. Altitjar bamereim. Liot kamereim. El pasuk quiere decirte altitjar Bamereim, no quiere decir no pelees con ellos, sino no le tengas envidia, no te dé rabia que no eres como ellos y por eso vas a querer ser como ellos. Al titharba merim liyot kamerim, ser como ellos. Al o se habla, quiere decir no, no pelees con ellos, sino no les tengas envidia, liyot que se habla. Si tú les tienes envidia, entonces vas a querer ser como ellos, no les tengas envidia para ser como ellos. Entonces, según eso, no hay ningún pasú que lo contradice. Decimos, aprendimos que se puede provocar y pelear contra el reshaim. Y el otro paso que vimos se refiere que no te, le tengas envidia a ellos. Ve y sigue la braita que dice, ve omer, kanel bchataim no tengas envidia de los pecadores, sino lo único que uno debe tener envidia es aquel que tiene ira chamaim. Tenerle envidia a su ira y entonces sí ser como él. Ahora, pregunta la Gemara, Ey, ni, ¿acaso es así que se puede provocar a los rasha'im? Ve Rabbi ¿Rabí Rabbi Yitzhak dijo diferente, no dijo así. ¿Qué dijo Rabbi Yitzchak? Dijo así. Imra Rasha. Si viste un Rasha. Shasham es saheketlo. Que? que Shasham es a quiere decir, todo lo que él hace le va bien. Al tit No lo provoques, no pelees con él. Sheneemar, que está escrito? que está escrito? Yajiludrajav behol et. Sus caminos van a, va a triunfar en todos sus caminos en cada momento y momento. Velood. Más que eso. El badin. En el juicio él gana los juicios. Shenemar marom mishpatecha Tus juicios Hashem están encima de él. No, no, no se, él no se choca con ellos. Quiere decir, no es juzgado. También sus enemigos se caen en frente de él y él ve cómo ellos se caen, porque es una gran alegría para el Rasha. Todos sus enemigos y los vuela de él. Entonces, ¿qué vemos? Que el Rasha uno es, tiene una hora, tiene unos momentos que uno no debe provocarlo y pelear con él, porque todo le va bien y si uno pelea con él, uno va a terminar perdiendo. Entonces, y antes habíamos aprendido que sí se puede provocar a los Rashayim y pelear con ellos. Contesta la camarada, no es difícil. Abe mile Cuando se habla que una persona quiere pelear con el rasha por cosas de uno, entonces uno no debe provocar y no debe pelear con el rasha porque el Rashayim le va a ganar. Todo lo que tiene que ver con el Olamas, ¿eh? El Rashayim gana. Abe mile de Pero si uno quiere pelear con él, por cosas espirituales, por cosas que tienen que, ser, que ver con el honor de Hashem, ahí uno sí debe pelear con él. vei y tema, otra posibilidad, dice la cámara. También en cosas espirituales hay un Hiluk, hay diferencia. Ve lo lo Hay dos tipos de Reshaim. Hay un Rasha común y corriente. Con él, cuando se habla de cosas espirituales, pelea con, con él. Pero hay un rasha que hay momentos que en el cielo, que son llamados, que la hora le logra, la hora le sonríe, juega con él, que es decir, todo le va bien. En ese momento, si vemos que del cielo pusieron a este rasha de esa forma, en ese momento no se pelea con él. Viva Y otra posibilidad más. También en el rasha que es considerado Asham lo también hay diferencia. Velocasha. Y no es difícil explicar la diferencia. Ha Betzadik Gamu. El que es Tzadik 100% y no tiene ningún pecado, puede pelear con el Rasha. Ha Betzadik Shay Pero si hay un Tzadik, que él es Tzadik, pero tiene pecados, no es 100% Tzadik siempre, él no debe pelear con un Rasha, ya Asham porque no va a ganar. ¿De dónde aprendemos esa diferencia entre tzadik gamur y tzadik no gamur con respecto a la pelea con el rasha? De Amar Avuna. Maidichtiv, que está escrito, Lama Tabit Bogdim Taharish Bevala Rasha Tzadik Mimenu. Vemos en el Pasú que hay un concepto que el rasha se traga al tzadik. Bevala Rasha Tzadik Mimenu. פריגונתא לגמרא וכי רשע בולע צדיק הכעסו פועסר כל רשע לגן אל צדיק והכתיב פרוסס קליטו השם לא יעזבנו בידו. הסקליטו כי השם נו בא על עיקר אל צדיק פרדל אל רשע. וכתיב לא יאונה לצדיק כל אובן. הסקליטו כי על צדיק נו לבפסר נעמה לו. אין תוסס קומו פועסר כיוטרו פסוק כדיסא בבלה רשע צדיק ממנו. אלא צדיק ממנו בולע. Si el tzadik no es un tzadik 100%, si no es un tzadik más que el rasha, entonces puede ganarle el rasha. Por eso se es ha escrito, bebalá rasha tzadik min que si el, tzadik, el, el rasha le gana al tzadik que es un poquito más tzadik que él, no que es tzadik 100%. Dice la Gemara, tzadik gamur y no boleá, si es tzadik gamur, el rasha no le gana. Pero si no es tzadik gamur, si no es solo tzadik mi menos, es un tzadik más que el raya, pero no gamur, el raya sí le puede ganar. Veiba y Teima, otra respuesta. Sha'a, Shani. Si el raya está en ese término de Asha'a, lo aún un tzadik gamur no puede pelear con el raya porque el raya va a ganar. Entonces vemos que para alguien... Pelear contra el Rayahim tiene que ser en cosas espirituales, tiene que ser un Tzadik Gamur y tiene que ser en contra de un Rayah común y corriente, no un Rayah que haya lo. En este momento es un Akzara, algo que fue condenado del cielo, que en este momento el Rayah va a lograr todo lo que hace y uno no debe pelear con él. Otro dicho, sigue la cámara, otro dicho que dijo Rabbi Yohanan. Ve Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbishum Ben Yochai. Kol Akovea Makom litfilato. Todo el que fija un lugar para su rezo. Oivav noflim flim Sus enemigos se caen enfrente dele, shenemar, de él. Sheneemar. ¿De dónde lo aprendemos? Ve Santi Makom leami Israel venetaativ veshachan tachtav. Voy a ponerle un lugar a mi pueblo, a Israel. Está hablando del Beit HaMikdash, que ahí es el lugar fijo de ellos de rezarle a Hashem. Y que está escrito después en el pasuk Velo il od No va a tener más rabia que si no va a tener más sufrimientos. Velo yosifu bnei avlala anotó. Y. Reshaim, malos, no van a seguir molestándolo. Entonces, de aquí aprendemos que el que fija un lugar a su rezo, oibab no se caen de él. Veloya Sifu la anotó que antes de que había HaMikdash, había muchas naciones alrededor de Rez Israel que molestaban, peleaban con Am Israel. Después de que tengan un lugar fijo de rezar el HaMikdash, ya no van a poder más pelear con Am Israel. Ahora, pregunta a la Gemara. El pasú que acabamos de ver es en el libro de Shmuel. Pregunta a la Gemara que en el libro de Ibrea y Amim está escrito el mismo pasú, pero con una diferencia. Entonces dice la Gemara, Gami, Gavuna dice que hay una contradicción. Ktiv le anotó. En el pasú que acabamos de leer está escrito, Velo yo sí la anoto. le anotó. Uktiv le jalotó. Y está escrito en el pasú después que en vez de le anotó, que no van a más le anotó hacerle molestarlo, no van a todo, es decir, no van a eliminar, eliminarlo por completo. ¿Qué quiere decir? No lo van a eliminar por completo, pero hacerle daño, molestarlo, sí van a poder. Entonces contesta Rabuna, Batjila le anotó. Al principio, cuando Hashem estaba hablando de que va a hacer construir el Beit de verdad el Beit va a tener el mérito de que nadie va a poder ni siquiera molestar y hacerle daño a Misrael. Pero levantó. Después de que Amisael pecó, aún teniendo el Beit Hamikdash, Amisael pecó. Entonces lo, un, lo que ayuda al Beit Hamikdash es que ellos no logren eliminar a Amisael. Le jalotó. pero hacerle daño si sí, tienen todavía la fuerza de hacerlo. Y otro dicho: Mishum Ben Cuando una persona tiene un rab, entonces hay dos cosas. Uno debe hacer primero uno obviamente estudia el rab torá para saber cómo comportarse, pero ad además hay lo que se llama shimusha el torá, que es decir que uno sirve al rab, uno hace por él mandados, lo ayuda, lo ayuda a vestirse, lo ayuda a hacer el daim. lo ayuda a doblar su talit, muchas cosas shimusha shel torá, servir el rab. Dice la gemara que es más grande, más importante el shimusha el torá, el servir al rab. Que estudiar del Rab Torah. ¿Por qué? Porque estudiar Torah es saber cómo comportarse. Pero cuando yo sirvo el Rab todo el tiempo estoy con él, yo veo cómo practicar. Allah sé cómo practicar la Torah en la vida. Entonces, eso es más que el estudio. ¿Y de dónde lo aprendemos? Po <coughs> <coughs> Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maim Elisha era el alumno de Eliau Navi. Y cuando quieren decir sus, el mérito de Elisha, que era alumno de Iaonavi, no dicen que él estudió Torah del Iaonavi, la mad lo no está escrito, este es el Isha que estudió Torah del no, se es ha escrito a yatzak Maim, el que él fue el que le echaba el agua del o le preparaba melamed que ¿Qué aprendemos de eso? Que gradualmente mucho hay muda El mérito más grande de Eliezer no es que estudió Torah Eliezer Navi, sino que él servía el Navi. Sigue la Gemara otro dicho de Rabbi Yohanan, pero primero una pregunta y entonces vemos lo que él contestó. A Rabbi Yitzchak le Rav Nachman cuenta la Gemara que Rabbi Yitzchak se encontró con Rav Nachman y le preguntó, por qué no viniste al Beit Knesset a rezar?" Amarle, y lo Estaba muy débil y no podía ir hasta el Beit Knesset para rezar. Amarle le preguntó a Rav Yitzhak a Rav Nachman, "Le mar Entonces, ¿por qué no te preocupaste de reunir 10 personas que vengan a tu casa y rezar juntos todos los 10?" Amar Me era muy difícil reunir 10 personas. Entonces le dijo, veleimalei mar leshluja de tzibuha, que le diga al gabay, al encargado, al mensajero del público, que idna de matz leitsibuha, que en el tiempo que la gente está rezando en la sinagoga, leite que vengan y le avisen a Nachman a qué hora se empieza. El tzibur en la sinagoga, en el bet a rezar para que tú reces a la misma hora. Amarle le preguntó Rabnachan, ¿por qué es tan importante que me vengan a avisar y que yo reza a la misma hora que todo el mundo reza? Amarle le dijo, de Amar Rabbi Mishum Shimon Ben Yochai, porque Rabbi Yohanan dijo en nombre de rabi Shimon Ben Yochai una explicación al pasuk, mai ¿qué es lo que está escrito? Veaní te filatileja Hashem et razón. Está escrito en el paso: Yo voy a rezarte Hashem et razón. En el tiempo de una buena voluntad. Y explicó Rabbi Johan: Eimatai et razón. cuando es el tiempo que hay una buena voluntad por parte de Hashem? A la hora que el tzibur reza. Juntos, a esa hora es etrazón, es una hora de buena voluntad y uno debe rezar su rezo, aun si uno está rezando solo en la misma hora. Y sigue la Gemara y trae otros lugares del cual aprendemos que es importante rezar en etrazón y que el rezo en público, berrabim, es tiempo de etrazón. Y dice la Gemara, de aquí aprendemos que es importante rezar en una hora de buena voluntad. Cuando es el tiempo de buena voluntad de et entonces voy a contestar tus rezos. De aquí aprendemos que eh, que los rezos son aceptados en la hora que uno reza con el tzibul, con el, todo el público, que se ha escrito henkel kabir veloim as. Hashem, cuando es cabir, cuando son muchos, velo y más, no desperdicia los rezos, que es decir, son aceptados. Uchtiv, y otra prueba más. Uchtiv, padá beshalom nafshi. Que decir, Hashem, redime en paz mi alma, mi khabli de guerras que yo tengo, porque, porque muchos están conmigo. היא יתראה אל הגמרא, תניה נמי אחי ונברייתא כדיסא לא מילמו. רבי נתן אומר, מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים. דיון דסאימוס כהשם, נו דספרדיסיה, רסוס כסון אצ'וס פול מוצ'וס חונטוס פול אל ציבור, שנאמר, הן כל, כביר ולא ימאס. וכתיב, פדה בשלום נפשי, מקרב לי וגומר. כמו דהימו סנטס. trae la Gemara otra explicación al mismo pasuk al que vimos be shalom nafshi li, ki berabim ayuy madi dice la Gemara así si. Amar el Kadosh Kol Kol Osek u'begmilut hasadim. Osek que es decir el negocio de la Torah, que es no solamente estudia la Torá sino es como su negocio es toda su vida es alrededor de la Torah, y begmilut hasadim, y de hacer hasadim, bondades con otros U, uh, el que hace eso, u, uh, y y además, él reza con el cibur, con el público y no solo. Y entonces, eso es beshalom, beshalom, de beshalom se aprende torá, que torá trae a Shalom y bondades, hacer bondades con Dios también trae Shalom. Y miqbehabim, aprendemos que él reza con los Rabim. que begabim y aprendemos que él reza a que es el mérito de él, ani alav que ilup daani, como si él me redimió a mí, que dice que viajó a Hashem, li u ben olam. Dice Hashem aquel que osek batorá u begmilut y reza con el público, con el público, es como si me redimió a mí y a mis hijos de mi benumot olam de las naciones del mundo. Y aquí hay una explicación muy bonita del maral que el maral explica por qué el que reza con el público en el Bet Kneset es como si salió de la Galut, de estar entre Humota o Dice: cuando uno está en la Galut, primero uno está más lejos de Hashem, porque no están en el Israel, y además no están unidos, el pueblo está uno aquí, uno allá. Mientras que cuando van a rezar junto al Bet Knesset, sabemos que en el Bet Knesset estudiamos que hay Asherach Entonces está con Hashem y además están todos unidos en su lugar propio, como, si, como parecido como si estuvieran en el Israel, que es el lugar propio de Am Israel. Entonces cuando rezan juntos es como si salieron de la Galut. Sigue la Gemara, Amar Lakish todo mi chef lo veit el que tiene un bet knesset en su ciudad y no nicha shamid pallel y prefiere rezar solo y no entra al bet knesset a rezar nikra shachen es llamado un vecino malo que neimar ko amar a al kol shachenay agaim así dijo a sobre todos los vecinos malos que si los las naciones que están alrededor de Eretz Israel, que le hacen daño a la tierra que le di a mi pueblo. Así, el que no va a rezar Betkneset, causa que otros no vayan a rezar al Betkneset. Y además, si lo necesitan para Minyan, entonces, y él no va, no hay Ashrachina. Entonces, es como si él haría, le haría un daño al Betkneset. Y dice la Gemara. Por eso, y por eso es que es llamado vecino malo velo od dice la guaray además el ashegorem galut lo ulebanav y causa galut a él y a sus hijos sheneimar que está escrito en el en el siguiente del pasaje que vimos antes inenin notsham me al admatam los voy a sacar de su tierra vet bet yehuda etosh mitocham y voy a sacar a bet yehuda de ellos entonces vemos que el que no va a rezar Knesset es llamado Shahenra y causa Galut a él y a sus hijos. Dice la cámara Amrul le Rabbi Le dijeron a Rabbi Ika sabei be Le dijeron que hay gente anciana de mucha edad en Babel Tama se asombró, ve dijo: ¿Cómo puede ser? Está escrito: Le man vimei al adam está escrito que cuando van a tener una vida larga le manirbuja a al Adama en Eretz Israel, pero en el extranjero, fuera de Eretz Israel, lo no. ¿Cómo puede ser que hay gente de mucha edad en Babel que iban de amblei mecadme y mechashele beknista? Le dijeron que en Babel la gente se adelanta a llegar temprano al Beit Knesset y mechasheis se quedan hasta la noche hasta tarde Amar, entonces dijo, Ainu de anila'u". con ese mérito es que ellos tienen, ese es el mérito que ellos tienen para vivir una vida larga. Que de Amar, Rabbi como dijo Rabbi evi le pone, que le dijo a sus hijos, Kadimu ve ve Ayule adelántense a llegar y quédense hasta tarde en el Betkneset, que eiji de Tohu hayai, para que la vida de ustedes sea alargada por Hashem. Amar, rabbi Aha, rabbi Hanina, Maika, ¿de qué pasuk aprendemos que el que va temprano al Bet Betkneset y se queda hasta tarde, el mérito es tener una vida larga? Que está escrito, Ashrei Adam, Shome Ali, Lishkod al daltotay, Yom Yom. Lishkod al-Daltotai, Lishkod es, viene de la palabra Shakel, que es una almendra que es un fruto que se apura a salir. Es uno de los frutos que más rápido sale del árbol. Entonces, eso es referido a veces con respecto a apurarse. Entonces, ashrei shoked al daltotai, quiere decir bien a mis puertas, a la beit kneset, temprano, rápido. lishmor mezuzat petahai, que a cuidar las puertas de mi es la mezuzat, que es la donde está la puerta. Entonces él viene a cuidarla, ¿cómo así cuidarla? Así como el guardia que se queda de último, porque él tiene que cuidar todos los que están adentro, y él se queda de último. Así, Ashrei, el que shoked, llega temprano, y shomer el petach, quiere decir, se queda como el guardia hasta hasta tarde. Uchtiv batrei, se ha escrito después, kimotzi, el que me encontró, quiere decir, sabemos que en el Betneset hay Ashachrinah, Matzahaim, encuentra vida. Entonces vemos que el que adelanta a llegar al bet knesset y se queda hasta tarde el mérito es que tiene Motzehaim, que se encuentra vida tiene una vida larga otra halacha más ama Gizda, dijo rabchisda leolam iknes adam shnei tachim knesset siempre una persona debe entrar en dos puertas en el bet knesset pregunta la gemara shnei no puede ser que Rav Gisda dijo que hay que entrar en dos puertas y si el, y si el bet tiene solo una puerta, ¿por qué hay que entrar en dos puertas? El aima shiur shneiptachim, que si Rav Hizda se refiere a decir no que entren en dos puertas, sino que se adelanten el bet en la distancia que habría si habrían dos puertas. Quiere decir que una persona no debe rezar muy cerca a la puerta porque parece como si quisiera salirse rápido de, de la Bet Knesset, entonces debe entrar adentro como en la distancia que, si, que sería si abrían dos puertas. Eso es lo que dice la cámara. El Shiur, la distancia de Shneip -Tahim, de dos puertas. Vejachak palel y después entonces sí empezar a rezar. Y con eso terminamos este Amud. Muchas gracias.